El modelo es el Forest Knife de Castrum. Como ven, tiene un lomo muy afilado. ¿Vieron cómo genera el ferrocerio? Este me lo facilitó CNCJ.cl para que lo probáramos. Me dijo, destrúyelo. Y como vieron, se comportó muy bien en todo tipo de trabajo. De verdad, se portan muy bien estos cuchillos. Son cuchillos pensados para el bushcraft, pensados para el mundo outdoor. De verdad, nada que decir. Vieron que el filo está muy bien, muerde muy bien la madera y se comporta muy bien el cuchillo para todo tipo de trabajo de madera, sobre todo por el filo Scandi que tiene, que justamente está pensado para eso. Una cosa muy importante, siempre ocupen guantes, si quieren guantes más delgados o más gruesos, pero siempre ocupen guantes cuando estén trabajando con su cuchillo. De esa forma podemos evitar accidentes que después pueden ser muy lamentables. Vamos a ver cómo está el filo, cómo lo retuvo. Nada que decir, ¿no? Vamos a limpiarlo un poco. ¡Wow! Cero problema con la retención. Los acero al carbón, aunque hay que afilarlos más seguido, retienen bastante bien el filo, como pueden ver. Cortan muy bien y también funcionan muy bien con los ferroserios debido al carbón, que hace que genere mucho más chispa al momento del contacto con el ferroserio y esos minerales. Así que es un cuchillo excelente para todas estas tareas de bushcraft, supervivencia, outdoor, etc. Si quieren ver el catálogo que tiene CNCJ.cl de los cuchillos Castrum, les voy a dejar abajo el link, como siempre, de todos los cuchillos que llegaron a CNCJ, de esta prestigiosa marca sueca. Y ahí pueden ver los distintos modelos, como el que les mostré ya, de Fars Lars, que ya lo vieron, y este modelo que se llama Forest Knife, y otros que tiene en stock. Así que, si les interesa, les voy a dejar el link. De verdad que muy, muy impresionado con la calidad del cuchillo, cómo corta, cómo se comporta, la ergonomía, todo. Me gustó mucho. Bueno, espero que les haya gustado la revisión de este cuchillo de Castrum Forest Knife. Y nos volvemos a ver, como siempre, con nuevos reviews de equipos tácticos y outdoor. Con ustedes, Aris Carranza, de Black Chip Chile. ¡Hasta luego!